Se acerca la gran final nacional de los Juegos Superate Intercolegiados, a la cual asistirán 1.700 deportistas de 420 municipios en 33 departamentos y más de 600 instituciones educativas. Ellos competirán durante cuatro semanas en 22 disciplinas en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes en Bogotá. Es una experiencia más de vida, es una experiencia de seguir ganando opciones de conocer sus futuros. Eh, eh, deportistas que van a estar compitiendo. Tenemos la fortuna de estar en los últimos 17 Juegos Suramericanos Escolares y en los 5 Centroamericanos. Y uno puede ver hoy cómo jóvenes que estuvieron en los Juegos Escolares Suramericanos y Centroamericanos se están subiendo a podios en Panamericanos y Centroamericanos. Supera te otorgará los incentivos restantes a los campeones nacionales en los deportes individuales, los cuales servirán como apoyo a sus estudios universitarios. Eh, la opción de. Una beca por 40 millones, que es un crédito condonable a través del ICETEX para estudios universitarios, siempre y cuando el estudiante esté en grado 11 y cursando en el año competencia y en el año de graduación. De igual manera, eh, los jóvenes de grado noveno, décimo y octavo que lleguen a quedar campeones en la categoría en la categoría B tienen la opción de tener una tablet o un mini computador para apoyo de sus estudios. El reconocimiento también es para los entrenadores campeones, quienes dedican la mayoría de su tiempo a entrenar y preparar a sus deportistas. Se les dará un crédito condonable para estudios de especialización o de maestría por 5 millones de pesos, o también lo pueden utilizar en un, eh, para pago de estudios de un segundo idioma en, en entidades oficialmente reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional. De igual manera, ellos pueden eh, también cambiar esto por un computador o una tablet. Eso depende de, de cada uno de los intereses de los entrenadores. Luego de esta final, aún les queda una oportunidad más para triunfar en su carrera deportiva. Pues los campeones en la categoría A representarán a Colombia en los próximos Juegos Escolares Suramericanos y los atletas de la categoría B en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.